¿Qué tal, amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening Cuts con su buen amigo Peter, que hoy es miércoles de actualización. Entonces aquí estoy para poder ayudarte a mostrarte todo lo que hay, por si hay algo que se te escapa o demás, pues bueno, aquí lo estaremos viendo. Dicho esto, como puedes ver, otra vez estoy en la pantalla ya de inicio porque tenemos una nueva pantalla, y además esta pantalla yo no creo que dure más allá de unas cuantas semanas, la cual es para conmemorar el año chino allá en China, obviamente. Y ven ahí un tigre porque hasta donde yo me acuerdo, y si la información no está mal, ellos se van yendo por animales de mono, dragón y así, y ahorita toca el tigre, entonces por eso es que lo estamos viendo aquí enfrente. Y bueno, nada más para tenerlo aquí en constancia de que alguna vez existió esto y ahí está, así que así nos podemos pasar dentro del juego. Y aquí adentro, amigos, como muchos lo estaban esperando, ya llega Alba Fica de Pisces de los Canvas, nuestro primer personaje de los Canvas. Ya les hice un video explicándoles cómo es que funciona, cómo si es rentable. Y también tenemos el problemita de que luego se viene Perséfone. Varios de ustedes me dijeron que prefieren esperarse a Perséfone porque, y eso es lógico, tienen mucha razón todos los que me dijeron que al final del día un caballero doble S sigue siendo más rentable que uno S, aunque sea el doble de libros y demás. Yo nunca lo puse en duda. Yo nada más les digo que va a ser la nueva Poseidón, la va a ser la nueva Thanatos. O sea, nadie va a querer jugar contra ella más que las ballenas que van a practicar para Ymir. Entonces, o sea, no van a querer jugar contra ella, van a preferir jugar con absolutamente todo lo que existe en el meta antes que con ella, contra ella. Entonces casi el 90% de los jugadores en global, como lo está pasando en China, la van a banear, por lo cual van a armarse un caballero con el cual no van a jugar, salvo muy de vez en cuando, cuando alguien se le barra o cuando vea así como que tus caballeros más usados y que como no te dejan utilizar a Perséfone, te dejen utilizarla así de vez en cuando. Pero sí viene muy dura, o sea, sí viene a cambiar el meta por completo. Así viene a destrozarlo, a hacerlo añicos, si le permiten entrar al campo de batallas y hacer un nuevo meta. Entonces, yo insisto que casi nadie va a querer jugar contra ella y entonces no la van a poder armar. Por eso les recomiendo que mejor armen a un caballero con el cual sí van a poder jugar. Y a Perséfone, al final ya se pueden tirar por ambas como yo. La van armando de poco a poco, pero bueno, cada quien decidirá qué hacer con sus recursos. Yo solamente les doy un consejo. Si no me quieren hacer caso, está bien. Tírenle todo a Perséfone, ármenle hasta dejarla 5-5-5-5. Y ojalá se las dejen jugar, cosa que dudo muchísimo. Y no se los digo con mal plan, se los digo siendo muy realista. Entonces pues alguien se los tiene que decir, porque si se viene, es demasiado fuerte. Si es muy buen personaje, es demasiado fuerte y por eso no se las van a dejar jugar. Entonces tómenlo en consideración. De aquí 40 diarias sería lo mejor. Recuerden que estamos muy cerca del gatito. Lamentablemente el gatito creo que no viene hasta el 7 de diciembre, si no me falla la memoria, un día después de mi cumpleaños, por cierto. Entonces, al parecer no va a haber gato en esta ocasión. Listo, amigos, ahorita ya revisé aquí el calendario y si el 31 es lunes, entonces no va a haber gato con Alfavica. Entonces, aquellos que quieran como que decir es que cuando llegue el gato ya lo hago Lin y eso, no va a haber gato. Este personaje no viene con gato. Así que también tomen eso en consideración, cuántas van a ser entre esta semana, la que viene y demás, porque eso también les va a ayudar. Yo muy posiblemente me aguante hasta el lunes, si es que no me ha salido antes, y después puede ser que ahí sí ya tiren serio, porque pues ya son tres fragmentos entre el lunes y el siguiente día, entonces ahí no vale mucho tanto la pena. Otra cosa que deben de saber es que Alfavica llega con un nuevo templo. Yo creo que va a ser un templo para caballeros de los Canvas. Entonces, la desventaja de este caballero en este instante es que todos, absolutamente todos, lo vamos a tener en nivel 1. Obviamente las ballenas en estos días, o incluso ya ahorita, ya debe haber flores que pueden comprar para poder subirlo y así despertarle a full el octavo sentido. Pero muchos no vamos a poder subirle al máximo a menos que hagan su entrenamiento. Si no van a hacer su entrenamiento, que son más o menos gastarse unos 23 o 24 o 26 libros, creo que eran, para que así llegar con todas esas flores que te dan adicionales de este nuevo templo, pues vas a tener ese Alfavica que va a estar cojeando en esta ocasión. Es lo que pasa cuando sale un nuevo templo. Por otro lado, está padre que salgan nuevos templos porque ya están atoradísimos los otros. Entonces, peras por manzanas, pero en fin. Esa es otra cosa que valía la pena mencionar. Y aquí tenemos la etapa de la medalla de caballero, que esto se traduce a pase de batalla, que va a durar del 26 de enero al 28 de febrero, para que lo sepan. Tenemos un aspecto de Shion que viene justamente con el pase de temporada, en donde está medio como delfillo, cosa así muy parecido al de Narnia. Pero bueno, ya saben que te dan puntos extras para el pabellón del tesoro y eso.
Y es la skin de Shen Armadura Divina. Eso también es importante porque es su primer skin. Entonces es una skin que si sigues utilizando a Shen, pues obviamente te van a venir bien los buffos que te da este skin. Obviamente que si sientes que está horrible, en este caso sí siento que a mí no me gusta en lo más mínimo, pues la escondes como siempre y ya está. Nos pasamos acá. Tenemos un cazador de tesoros que se me hace medio medio. O sea, obviamente las ballenas siempre gastan dinero en todo este tipo de cosas y lo van a seguir gastando. Pero no, yo no le veo nada así que digas, Dios mío, es que lo que te van a dar en esta ocasión está increíble. Lo veo muy X, pero si te ganas lo que te dan ahí, pues también, pues felicidades. Tenemos la rueda de la fortuna. Que ya saben, bien, ahorita vemos siempre mi mala suerte. Otra vez tenemos el reclutamiento de camaradas, lo cual ya es preocupante porque estamos hablando que tiene, que fue en diciembre que lo hicieron y otra vez lo están haciendo. Entonces esto ya empieza a ser preocupante. Quiere decir que las cosas cada vez somos menos jugadores. Entonces, quién sabe cuánto más dura el juego porque este tipo de cosas nada más nos muestran que la gente está desesperada o dice que está desesperado porque regresen. Pero aunque no siento que esta sea la solución real para que regresen los jugadores, siento que deberían de hacer más fácil conseguir libros, ¿no? O sea, yo creo que si ahorita la gente puede sacar 16 libros en un mes, que los hubieran. Bueno, ponle tú que 26. Que fueran 26 free to play y que la gente que le metemos dinero fueran 30 o 32. Entonces ya con eso mucha gente regresaría. Y bueno, otras cosillas que siento que todavía se pueden cambiar. Siento que todavía el que puedas convocar caballeros es muy difícil. Hoy en día, con ya toda la cantidad de caballeros que hay, deberían de subir el ratio de caballeros doble S que ya están en la pool de un 0.3 que existe a. Yo les diría que un 0.9 al menos, que aún así es bajísimo, pero al menos es el triple de lo que tenemos ahorita. Y de caballeros ese, si ahorita estaba, si no me falla la memoria, igual sí ya cambió, pero de lo que yo me acuerdo estaba en 3.6, ya debía subir a 5. O sea, ya son tantos los caballeros que aunque te salgan muchos repetidos, solo eso te va a servir para pues mejorar caballeros viejos, cosa que gente nueva que está entrando o que lleva algunos meses le serviría mucho porque si no, si sienten una dimensión muy diferente por la voluntad de las estrellas y demás. Entonces esas son las cosas que habían de hacer para que la gente regrese y no este evento. Este evento ni fu ni fa es la verdad. Tenemos este nuevo como caballero rango C que te va a salir cuando estés tirando tus gemas esas comunes en donde te salen los caballeros C. Aquí te puede salir. Obviamente lo hacen sobre todo para celebrar el año chino y ya está. Tampoco no es algo así que digas ultra guau. Wow, pero bueno, si quieres conservar uno por si luego desaparece o demás, pues ponle un candadito a uno para que tengas ese recuerdo de que tú estuviste jugando en esta época. O también está Laura del inframundo, la cual también vimos hace como 3 semanas, un poquito más. Al parecer estuvo nerfeada, yo no me di cuenta, yo me la pasé muy bien con lo que nos dieron de recursos, pero la gente que le mete más duro a esto y que sí le llega a meter dinero, dicen que estuvo nerfeada. Entonces, pues si ellos lo dicen, pues yo no tengo por qué decir que estén mintiendo. Y aquí ya nos podemos ir si quieren, por ejemplo, acá, que es en donde está la medalla, como se los decía, está sencillita. Yo quería comprar los cupones antes de empezar el video y comprarla con ustedes, sin embargo, no sé por qué rechazaron mi tarjeta. Lo voy a intentar en un rato más, ya revisé la tarjeta y tiene dinero de sobra para comprar el pase. Pero bueno, cosillas que luego ahí suceden. Nos venimos acá a la fiesta del castillo y aquí está lo que ya les había mencionado. Ya saben, esto está súper, súper fácil porque además casi, casi ni tienen que estar jugando. Simplemente aquí le ponen comenzar, juegan la partida, estos se los empiezan a subir un poco y van ganando recompensas que además esto es muy muy sencillo de hacer. No me quiero meter a jugarlo y eso para no hacer esto extremadamente largo. Quiero que sea algo corto entre comillas y que les sea útil y además que ustedes ya a estas alturas saben cómo funciona. Y aquí tenemos esto que también es súper sencillo, es pelearse contra un jefe que es este papillón edición, creo que con su armadura esta que se ve medio cyberpunkica. Peleas contra él, generas puntos, de esos puntos pues aquí te vienes a las recompensas, te puedes llevar las recompensas de acá arriba, que además bueno, son unos 300 diamantes, 300, 100, 900, casi una multi por jugar más estas recompensas sin ningún problema. Si le quieres meter dinero te puedes llevar todavía como otra multi y además te puedes llevar fragmentos, que aquí son 10 fragmentos, entonces es un tercio del libro, más otra invocación. Técnicamente te estás llevando como 3 multis por 500 cupones más 10 fragmentos, así lo podríamos resumir si es que le vas a pagar.
Y muy sencillito, hoy en día ya casi todos pasamos esto sin ningún problema con un Nintendo máximo con dos. Las alineaciones puedes usar la que usas generalmente para enfrentarte al jefe de Legión y pues se acabó el problema. Entonces no hay tanto problema por este lado. Tenemos el cazador del tesoro, que ahorita les muestro como siempre, ya está aquí abajo por Orito que puedes conseguir las flores. Ahorita vemos lo que nos dan. Salvo por los libros y quizás las invocaciones. E incluso quizás las flores para este templo, pues ya saben, no hay nada del otro mundo que tú digas, Dios mío, la gran cosa. Obviamente este es un cosmos doble S, perdón, un cosmos doble S con atributo de velocidad, que te da dos atributos de velocidad ya de cajón asegurados. Entonces esas son como que los hiper wow. Y bueno, si están dando estas cosas que se dijeron la semana pasada sobre que a la gente que haya llegado con unas cantidades masivas de dinero a regalarles cosmos, que solo son dos, a regalarles cosmos triple, con triple de velocidad, obviamente sabemos que la velocidad siempre ha sido lo meta de este juego. Y no hay cosa en este planeta que haga que lo esté cambiando, entonces pues la velocidad siempre es súper importante. Tenemos la espina diabólica, la cual es la historia de Alphavica, donde estaremos viendo cosillas que no les quiero adelantar. Obviamente que si han visto Next Dimension ya saben el pedazo de historia que nos viene a continuación. Y de aquí vamos a recibir tanto flores que vamos a utilizar en el evento de aquí abajito, como ya saben al principio flores genéricas, pero luego flores para su templo. Como es un nuevo templo, amigos, no se les vaya esto, háganlo diario. Cada flor que consigan aquí que sea exclusiva de este templo es como una gota de agua en un desierto en donde hay kilómetros y kilómetros y ni una sola otra gota de agua. Entonces aprovechen al máximo este entrenamiento. Si de por sí siempre vale la pena, siempre, siempre vale la pena. Ahora con más razón, por favor, como vayan saliendo más caballeros de Next Dimension, si dices, es que a mí no me interesa Piscis, lo cual está bien. Cada quien tiene sus decisiones. Pero luego sale en este templo otro caballero que si digas, Dios mío, es que salió el Cid de Capricornio, salió Sísifos de Sagitario y me muero por Sísifos de Sagitario. O bueno, ya, no quiero decir el nombre de todos los caballeros de Next Dimension, pero sale alguien pa más para ahí. Y quizás si hubieras seguido con esto, y ahora sí ya pudieras levantarle al full el octavo sentido y jugarlo al full desde los primeros días. Entonces por eso, esta es una de las cosas que no se les tiene que pasar por ningún motivo. Ya saben, aquí están las recompensas, como vayan ganando, gemas de invocación, si es que necesitan, fragmentos para libros azules, que esto es de lo que más importa. Las gemas de invocación, ya cuando rebasas los 800, 900, como que puedes sacrificarlo para irte mejor por estas piedras para la voluntad de las estrellas. Aunque aún no hayas llegado, si todavía no tienes piedras, luego vas a estar rascándote la cabeza, sobre todo tus primeros meses, diciendo dónde consigo piedras, estoy desesperado por piedras. Entonces, aunque seas nivel 50, si ya te dejaba obtenerlas, siempre es una buena opción. Estos polvos para luego cambiarlos por fragmentos que vas a necesitar de caballeros te puede venir también muy bien. Entonces, esas cosas quizás te pueden venir mejor que las gemas de invocación. Piénsalo, por ejemplo, ahorita para el skin de Shion, a mí este me vendría bien, aunque ya tengo 4000, entonces quizás mejor no. Es que lo que me hace falta es el otro material, y el otro material sí es muy difícil de conseguir, a menos que no le metas plata al juego. Y bien, aquí está lo del evento, ya saben cómo funciona. Mi código, el que siempre es el mismo, PO o 0, es una de esas dos, aunque creo que eso, RGQ. B de burro, estoy pero cieguísimo. B de vaca, perdónenme. USHFY. Lo meten y con eso pueden ayudarme a mí. Muchas gracias. La última vez, porque en la última vez se metieron como 7 personas a ayudarme. Fue una locura. Entonces, en serio, se los agradezco de corazón porque me ayudan mucho a conseguir recursos para luego yo poder invertirlos en el mismo juego y así poder seguirles traerles contenido. Que también esa es la razón por la cual sigo comprando el pase de temporada de eso. Aunque no lo crean, es por ustedes y para traerles contenido. Entonces, gracias enorme a todos los que me ayudan con este sentido. Esto lo pueden conseguir todos los días con 5 personas que le estén ayudando. Bueno, 1, 2, 3, 4. Y tú mismo 5. Entonces, con 4 personas que te ayuden ya es más que suficiente. Y estas son recompensas que, como vayas juntando los puntos, también vas consiguiendo. Hasta, por ejemplo, este de acá que es increíble, ¿no? Estas son las recompensas que sí son muy buenas para los que seguimos jugando. Tenemos la rueda de la fortuna, en donde vamos a ver cómo nos va. No espero absolutamente nada, nunca me da nada del otro mundo. Entonces, ya saben, vamos por nuestros dos tiritos gratis. Y bueno, perfecto, esto me va a ayudar bastante. Sobre todo, insisto, si llegamos el lunes para tener que invocar a este hombre, para subirle la amistad y poder completar su evento, me viene fenomenal. Entonces, bien por eso, es algo que yo sí valoro. De aquí ya saben, ¿no? Van gastándose plata real, van consiguiendo de estas piedritas que son muy necesarias para la voluntad de las estrellas.
sobre todo ya cuando vas muy avanzado. Y al final pues también te puedes llevar este libro. Cada quien decidirá si vale la pena gastar por esto, más esto que te estás llevando acá, más al final llevarte este fragmento extra. Entonces cada quien sabrá si lo vale o no. Entonces ahí yo no me meto con ustedes. Yo la verdad no puedo, o sea, si gasto una cantidad, pero tampoco puedo meterle tanto. O sea, es para mí también hay un punto de quiebre donde digo, no se puede. Tenemos el evento de Alpha Vica por su entrenamiento y demás. No sé si me alcance para llevarlo al máximo. Creo que puedo dejarlo 3, 4, 5, 1. Es creo que lo más que lo voy a poder dejar. No creo que me alcance para dejarlo más. Aunque me gustaría dejarlo al final 3, 5, 5, 3. Pero bueno, voy a hacer todo lo posible para llevarlo lo más lejos que pueda y tratar de llevar su entrenamiento también. Aquí está lo de las flores que les había dicho. Entonces, si quieren, las compramos rápidamente. Ya ven que es orito, no nos cuesta más que orito. Todos podemos farmear orito. Entonces, ahí no deberían de tener ningún problema. Nos venimos acá y nos lo gastamos rápidamente. Siempre vienen estos bien para luego conseguir otro libro. Fenomenal. Estas también vienen muy bien. La verdad es que está bastante, bastante bien en general. Los candados también te vienen bien cuando te pones a refinar. Yo, la verdad, aquí ya es que ni siquiera me quejo. Ya nada más digo que me estás dando eso. Perfecto, lo acepto. Miren, de aquí para mi templo favorito, que hasta que no logre llevarlo al máximo, 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 siempre voy a estar contento que me den de este tipo de flores. Y además, luego cuando ya te sobran, luego las vas a poder utilizar en el otro templo, que espero algún día llegar a ese templo. Nos quedan otros dos tiros. Estos me siguen viniendo fenomenal. Ven cómo voy subiendo a 142. También gracias al pase de temporada, con eso voy a conseguir el otro libro. Entonces, en general, pues bien, o sea, nada de lo que no me esperaba, sinceramente. Los candados, insisto, a mí me sirven para lo demás. Lástima que ahora no me llevé nada de esto. Hubiera estado padre, pero pues bueno. Ahí está como en nada, nada en menos de un minuto o más, porque yo lo hice un poquito más lento para estar con ustedes, pero ustedes esto lo podrían hacer hasta en 10 segundos así de pi, 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 y sin problema. Tenemos este de acá, que... Ah, no, este será el entrenamiento que hay en donde nos quedamos, ok. Ya saben, aquí tenemos esto con lo cual podemos convertir el polvo en oricalco divino, porque recuerden que además cada vez se acerca más himnos divino, órale, no, 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 eso estaría rotísimo, no, himnos con su armadura renacida. Entonces, si quieren o no invertir con él, pues ahí tienes esa opción. Ya tenemos aquí la oportunidad de sacar piezas de Hashon. Nada más que recuerden que aquí es una probabilidad. La verdad es que en esta ocasión es que a mí ya solo me falta una pieza, que es justamente el collar. Y no creo que valga tanto la pena porque ahorita tengo 850 invocaciones. Para mí creo que dependería mucho qué tanto me tarde en invocar Alfa Vica, porque luego le digo Alfa Vica y se me olvida. No sé por qué tengo esta muletilla con este cabrón. O sea, no sé por qué no puedo aprendérmelo. No lo entiendo. Si simplemente tengo este problema con este imbécil. Perdónenme que esto es un problema personal mío que se me va, pero bueno. Pero dependiendo, si me salía muy rápido, entonces quizás sí me la jugaría a decir, mira, pues vamos a juntar más de estas, para ver si me sale esa última pieza. Y además del día, si no me sale, pues todo lo que me dan aquí de material me sirve para luego hacerlo polvo. Y cuando me salga la pieza poder intercambiarlo. O sea, son cosas que tengo que ver. Pero miren, aún así con 850 gemas de invocación. Y que voy a hacer 40 diarias para irme lo más justo posible. Me la estoy pensando. Porque insisto, solo me falta una pieza para ya renacerlo. Y que además sí lo voy a utilizar en el combo. Como vieron en el video en que les presenté. Con Alba Fica. Entonces, pues bueno. Tenemos eso de ahí que, insisto, esa fue mi opinión. Les digo ahí, por ejemplo, yo como estoy pensando si la utilizo o no. Cada quien igual me dice, ¿sabes qué? Me faltan tres piezas, si me la arriesgo, me faltan cuatro piezas, son muchísimas, si me arriesgo. Obviamente este de aquí sí van a tirar por el caballero. Aquí, sí lo compro aquí en vivo con ustedes porque indudablemente sí lo voy a hacer. Este libro, por ejemplo, este también sí lo voy a comprar porque... Para poder llegar a este entrenamiento que les estoy diciendo lo más que pueda y armar lo mejor que pueda Alpha Vica, pues entonces este libro me viene fenomenal. Lo compro en un rato más. Este de acá también me viene muy bien. Entonces también ya saben que este es lo que siempre les digo. Los otros dos como me hiper sobran recursos, pues ni para qué. Miren, tengo 25.000. O sea, ustedes creen que quiero cambiar por el otro con el cual apenas tengo unas cuantas. Que tengo 200, 267 versus 25.000. O este de acá que tengo, bueno, este tengo 500, este todavía está un poquito más aceptable. Pero bueno, ahí se dan una idea.
Estos de acá también creo que vale un poquito más la pena, aunque por ejemplo ya tengo 214, entonces por eso es que me puedo ir un poquito más controlado. Y ya está, ustedes como siempre vean sus recursos. Esto es justamente por si compras el pase de temporada. Recuerda que esto siempre te lo comento. Si compras el pase de temporada, por ejemplo, yo también voy a comprar un paquete en donde me van a dar 600 cupones, pero como me dan el doble son 600 cupones, entonces me van a sobrar 500 cupones. Tú decides si quieres usar esos 500 cupones para el siguiente pase de temporada y llegar hasta donde puedas, o si usas esos 500 cupones que te sobran para irte un poco, hacer un punch, irse un poco más arriba. Al final del día, con ese punch vas a conseguir aquí algunos ítems adicionales que además te van a dar aquí otro punch adicional para que llegues un poquito más lejos. Y bueno, aquí sí le inviertes, vamos a decir que si inviertes de 10, $15, le inviertes unos 30, $35, pero con el doble. Las recompensas que te dan al final ya son una locura porque vas a estar juntando entre lo que consigues aquí más todo lo que vas a estar juntando con todo el pase de temporada. Por ejemplo, por el nivel 70 creo que es, o 75, te dan dos libros azules completos. O sea, dos libros completos. Más lo que estás juntando en todo este tiempo con los polvos como este que estabas viendo ahorita que te va a ayudar a comprar los fines de semana ese libro extra, más estos fragmentos de acá. Más o menos calcularía que en ese mes, por esos $45, en vez de que tú digas, bueno, es que un libro me sale en $40 o $35, por estos $10 más te estás llevando un total de 5 libros extras durante el mes. Entonces, eso es algo que tienes que ver dependiendo, insisto, de lo que se viene y demás. Cada quien sabrá lo que hace en ese sentido. Tenemos aquí las tiradas diarias, 40 y llegas hasta acá y luego se resetea como siempre se los comento. Y esto pues ya saben, mañana llegaré a este, cuando vean mi video de tiradas pues ya saben, mañana llegaremos a este, el viernes llegaremos a este por 120, el sábado no llegaremos a nada porque serán 160, pero el domingo ya llegaremos a este y me llevaré estas piedras que además ahorita está el evento de velocidad, pero como todavía no tengo suficientes piedras para asegurarme un cosmos con velocidad, sinceramente, pues simplemente ahí está y que se quede ahí muy bonito. De todas maneras, ahorita lo vemos. Por gastar cupones, que ahorita me van a dar todo un fragmento por los 1200 cupones que me voy a gastar. Gracias, GT Arcade, no te merezco, eres demasiado bondadoso conmigo. Los eventos que son diarios, el vigor que ustedes ya conocen. Y el tomo azul que reclamo ahorita con ustedes, que me viene bien para cualquier caballero que ustedes quieran. Acá está lo que les decía de los eventos de velocidad. Cada quien sabrá, por ejemplo, justamente aquí está este de velocidad que nos están dando por gastarnos dinero. Es un buen cosmos al final del día. Tenemos este de acá también que les puede venir bien. Entonces cualquiera de estos dos está fenomenal. Tenemos estos que poco a poco se están metiendo al meta. Este que también siento que es increíble y que le viene bien a varios personajes. Este cosmos, que aunque no lo crean, es una muy buena opción para este Alba Fica. Entonces también si están buscando para Alba Fica, podríamos utilizarlo. Aunque no me queda muy claro porque aquí dices en por qué no está en doble S. Creo que nada más por eso no lo recomendaría. Porque igual y es un bug. Debería de ser un bug porque está súper extraño esto. Igual al rato lo reportan, pero se me hace un bug muy muy raro que todos los demás te estén dando ese y gastarte piedras por cosmos ese de estos, no manches, o sea, no vale la pena. Esto lo consigues muy fácil cuando estás, ahora sí que, farmeando los cosmos en su día de la semana y demás. Está este cosmos que también le viene fenomenal al Albafica. Que obviamente que si van a armar Albafica y le quieren buscar velocidad, pues aquí ya saben cuál es una de las opciones. O él es daño físico, entonces también le puede venir una de estas. Recuerden que a él no le va a venir bien el crítico porque él en sí no va a estar haciendo críticos. Entonces si le salen cosmos con su atributo crítico no es la mejor opción. Podrían encontrar mejores cosas para él. También por ahí lo pueden tomar en consideración. Y creo que con esto ya acabé de mostrarles todo lo que se viene en el evento. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. En serio, espero que les vaya súper, súper bien. Cada quien decidirá qué hacer, si compran o no el pase de temporada. Si me quieren dejar aquí en la caja de comentarios si lo van a comprar o dices, ¿sabes qué? Eso es muy ballenístico para mí, no me puedo dar el lujo. O ¿sabes qué, Peter? Si lo voy a hacer, bueno, me gustaría saberlo. Nuevamente, mil gracias por acompañarme. Yo soy su amigo Peter y los veré en cualquier otro video que tenga de Senseiya o cualquier otro video. Gracias y hasta la próxima. Bye, bye.